Es justo 11-11 del 11-11 de este año 2023, que es un portal mágico. Así que vamos a aprovechar juntos. Para los que me siguen, han visto en stories, saben que yo amo los rituales y quedé en compartirles esto que voy a hacer en este momento, que es súper especial para mí. Y si es que me sigues desde hace poco y no me conoces, mi nombre es Carla Melo y soy una life coach holística especializada en body. Y estoy enamorada del desarrollo personal. Y aquí yo te comparto todas las herramientas, expertos que me han servido, todo lo que me ha permitido sanar un desorden alimenticio y gracias a eso conectarme con mi cuerpo y hacer de él el vehículo, el instrumento para alcanzar y crear una vida mejor que la que existía en mis sueños y que cada día se pone mejor. Y no mejor por fácil, sino mejor porque cada vez aprendo más de mí, me conozco más, me amo más y con eso puedo ser cada vez más leal a las cosas que realmente me hacen feliz a mí. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es un ritual. Un ritual básicamente es ponerle una intención a lo que tú haces. Un ritual, no, porque a veces he tenido clientes que es como que chuta, eso es brujería, eso es algo raro, ¿qué tiene que hacer? ¿Va a pasar algo? No, un ritual es simplemente poner intención a eso que tú, una actividad diaria, por ejemplo, bañarte puede convertirse, oh, la hermosa, bañarse puede convertirse en un ritual para ti. Bañarse el agua puede convertirse en la manera en que tu cuerpo limpia, la manera en que tu cuerpo drena cosas, ¿no es cierto? Entonces, cualquier actividad puede convertirse en un ritual. Ahora, podemos también armar rituales mucho más complejos, mucho más intencionados, mucho más focalizados en sanar algo, en procesar algo y cómo usando a tu cuerpo. A mí me encanta usar a tu cuerpo, a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es un alquimista por naturaleza. Nuestro cuerpo tiene el poder de procesar información, de sanar, de tantas, pero tantas cosas y entregarte a ti las respuestas que necesitas. Así que yo tengo un capítulo en mi podcast de lo que son los rituales, pero básicamente cualquier actividad que tú hagas puede convertirse en un ritual si tú pones una intención, si añades un elemento. Si es que tú estás escribiendo y tienes una velita, entonces eso va a ser un ritual. Si es que tú vas, no sé, por ejemplo, algo que a mí me sirve un montón en la expansión de mi abundancia económica es cuando estoy haciendo un pago muy grande, entonces luego bailamos y celebramos, entonces todo se puede convertir en un ritual siempre y cuando tú pongas una intención a eso, ¿ok? Entonces hoy vamos a hacer un ritual para aprovechar toda esta energía de este portal. Yo no tengo idea de numerología más que lo que intuitivamente he aprendido, he llegado, creo un montón, un montón, un montón en Angel Numbers. Y justamente este año, miren, es el 11 del 11 del 2023, y si sumamos todos los números da el número 11, entonces es un portal súper, súper potente. ¿Y qué quiere decir el 11? El 11 es un número maestro, es un número que nos conecta un montón con nuestra intuición, con la sabiduría, con la capacidad de crear, y es perfecto para nuevos comienzos. Y justamente a mí, cuando yo empecé a leer todo esto, me resonó un montón, porque esto de la intuición, esto de la sabiduría, o sea, para mí ha sido clave entenderlo a través de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos tan racionalmente de que cómo tiene que ser, cómo tiene que sentirse, cómo tienen que resolverse las cosas, y no conectamos con esa sabiduría que ya vive en nosotros y que se basa y que se origina a través de cómo se siente. Hay muchas cosas que racionalmente para mí son correctas, tienen que hacerse así. Pero mi cuerpo se siente forzado, yo siento una contracción en el pecho, siento como que no está bien eso. Entonces es súper, súper importante conectarnos con nuestro cuerpo para acceder a nuestra sabiduría divina, para hacer y ser eso que a nosotros nos va a contribuir más, porque como les puse en el reel de esta semana, puede que a todo mundo le funcione, pero si no te funciona a ti, no te forces. Tú puedes desarrollar tu manera, tu método. Entonces, este portal es perfecto para acceder a eso, para conectar con esas partes. Y como se trata de nuevos comienzos,
Yo justamente vi en el otro año, ¿no es cierto? Ya estamos que a un mes y medio de empezar el 2024 y para mí algo que he visto mucho en mi comunidad, en mis clientes, es como que ya entra en ese rush de chuta madre, no pude cumplir todas estas metas que tenía planeado, entonces tengo que hacer todo para cerrar este año de la mejor manera posible, ¿no? Entonces como que ya te entras en ese rush, ese apuro, esa prisa de que tengo que hacer un montón de cosas o tengo que alcanzar todas esas metas que todavía no he alcanzado y generas un sobreestrés, ¿no? Aparte, puedes irte al otro extremo, ¿qué es eso? Que te vas al otro de que, ah, bueno. Ya, como ya solo falta un mes y medio, ¿ya para qué? Mejor me espero al siguiente año para ahí sí empezar a hacer lo que sea. Ahí sí pienso a ver otro trabajo, ahí sí bajo de peso, ahí sí hago dieta, ahí sí, no sé, arreglo mi relación, ahí sí me empiezo a trabajar en mí, no sé, ¿no? Entonces como que vamos como en ese extremo de que, uy, tengo que empezar, tengo que hacer todo, o en la otra semana de, ah, ya la miércoles, ya luego empiezo. Y entonces yo me ponía a pensar, ¿qué significa un nuevo comienzo? ¿Y qué necesitas para en realidad tener un nuevo comienzo? Y un comienzo para mí ha sido tan importante entender esto porque el comienzo simplemente es lo que continúa un final. El final siempre es un principio de un nuevo comienzo. Cada vez que tú pones un punto final significa que puedes empezar una nueva historia, que puedes tú acceder a nuevas posibilidades, pero siempre hay una historia detrás. Y es totalmente falso que cuando nosotros decimos, ah, bueno, es que el otro año y empiezo desde cero. No, nunca empezamos desde cero. Cada día vamos construyendo. Entonces, para tener un nuevo comienzo, para abrirnos a crear esa vida, necesita haber espacio. ¿Y cómo podemos empezar el otro año, por ejemplo, o empezar este nuevo comienzo si tenemos tantas cargas que no nos pertenecen, si venimos cargando cosas que no son nuestras, si tenemos tantas cosas en nuestra cabeza, en nuestra vida, que ya no nos sirven o que están trabadas y que nos están generando tanta resistencia, tanto dren de energía, ¿cómo podemos empezar con todo? Entonces, lo que les quiero proponer y este ritual, ¿en qué se va a basar? Este ritual se va a basar en soltar. Yo sé que para muchas nos ha costado esa idea de soltar, de dejar de aferrarnos a cosas que creemos que son importantes, que queremos, que necesitamos o que simplemente fueron gran parte, significaron gran parte de nuestra vida, fueron especiales y ahora nos cuesta, ¿no? Nos cuesta porque quizás nos hace sentir desleales, porque quizás nos hace sentir que no vamos a encontrar algo así, puede ser relaciones, pueden ser trabajos, pueden ser incluso partes de ti, o sea, cómo te veías antes, te cuesta dejar ropa y ya, y como les decía en esta analogía del closet, no podemos recibir ropa nueva, no podemos tener las cosas que queremos si no hay espacio. Necesitamos hacer espacio. Entonces este ritual va a basarse en crear ese espacio. Estos meses lo que yo voy a trabajar con mis clientes es en crear el espacio, el terreno fértil. ¿Para qué? Para que las cosas que de verdad sueñan, para que las cosas que quieren hacer, que las cosas que les prende el alma, puedan empezar a germinar, puedan empezar a vivir, a cobrar vida, a trabajarse, a crearse en un terreno que ya es fértil, en una base sólida, con energía, con vitalidad, con amor, y no desde eso de que chuta madre, tengo que arreglar todo, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y lo que yo les voy a compartir aquí es una. Para mí, las de Body Meditation es una técnica de meditación que yo me la inventé, que a mí me costaba y mucho tiempo me daba como estos látigos mentales de que ¿por qué no puedo meditar y tiene que estar mi mente en blanco y en la posición de loto? Y yo me di cuenta que cuando yo medito en movimiento es la manera en que mejor absorbe mi cuerpo la información, es la manera que mejor procesa mi cuerpo la información. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una embody meditation,
usando a nuestro cuerpo para procesar esta información, para procesar estos momentos, estas cosas que nos cuestan, estas personas, situaciones, experiencias, partes de nosotros que ya queremos soltar y que ya no nos sirven. Y luego, ¿qué van a hacer? Yo les voy a explicar ahorita cómo van a procesar esta información, porque ahorita vamos a moverla a través de tu cuerpo, a traer eso, y luego vamos a hacer una de estas técnicas que han sido la que más me ha servido a mí. ¿Para qué? Para ahí sí manifestar, ¿no? Para así como que llevar al plano físico esto que vamos a trabajar internamente. Como siempre les digo, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Somos seres holísticos, el cuerpo es el único instrumento que está en esta realidad física, y por eso usarlo a él para poner en acciones todo ese trabajo interior que estamos haciendo es la única manera que nos va a permitir manifestar y ver todo ese trabajo interno afuera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Luego que les vea y les guíe por esta Embody Meditation, lo que vamos a hacer es, lo que ustedes van a hacer luego es, pueden hacer journaling. A mí me fascina eso, me fascina escribir todo lo que vi, lo que procesé, la información que me llegó en la información, en la meditación. Pueden escribir y siempre traten de escribir como en presente, las intenciones que quieren, lo que vamos a ver en la meditación, traten de escribir todo lo que saquen. Es como que cuando se fueran a sacar la basura de su casa, también saquen todo esto en su cabeza y dejen que fluya. Y es súper importante que lo hagan con la mano. A mí me sirve. Pueden hacer la computadora, pero si quieren efectos realmente poderosos, con la mano escriban. ¿Por qué? Porque cuando sucede, o sea, cuando su mano escribe, cuando escriben físicamente en papel, hay una parte de nuestro cerebro que permite que las cosas mejor fluyan, ¿ok? Y que pasa como que ese filtro de que ya ahora que tengo que pensar. Simplemente dejen que todo fluya, todo salga. Otra manera que a mí me gusta y que he probado hace unos meses ya, no, un año, pues sería, yo tengo como que un chat en mi WhatsApp con el universo, con Dios, y es como que ahí yo escribo como, gracias por todas estas cosas que se cumplió. Por ejemplo, yo que sé, estábamos buscando tickets, ¿no? Entonces le digo, gracias universo por darme estos tickets a súper buen precio. O gracias por solucionar esto. Gracias porque como tú ya comunicas ahí, como que eso que tú quieres ya fuera verdad. A mí me encanta eso. O también puedes como que mandar una nota de voz. Lo que sea que tú hagas es perfecto. Y eso te va a funcionar a ti. Es súper importante que confíes en eso que se viene a ti. Que confíes en esa manera correcta de hacer las cosas para ti. Otra manera que también es, a mí me encanta, que es grabarme. O sea, ya luego que procesas toda esta información y te llegan, hacer como un tipo manifiesto de que, ok, voy a soltar esto, voy a permitirme confiar, voy a permitirme. Haces todas las afirmaciones que tengas, todos los pensamientos que vengan a tu mente, y luego te grabas una nota de voz y la escuchas frecuentemente. ¿Por qué? Es súper importante, y quiero que pienses que es como que en nuestra cabecita tenemos una grabadora, ¿ya? Una grabadora. Y toda la información que está a tu alrededor se absorbe y se queda en ti. Y la información que más se queda grabada es tu voz. Entonces, por eso, para mí, yo siempre empiezo con estas Embody Meditation en las mañanas, empiezo con audios que me permiten como que a mí setearme en la frecuencia que yo quiero estar, en el mood que yo quiero estar. Entonces, esa es una manera que les va a permitir un montón que todo este trabajo interno se manifieste externamente. Así que bueno, creo que no me queda nada más que explicarles. Como les digo, para los que recién se empiezan a conectar, vamos a hacer un ritual para soltar, para desprendernos, para hacer espacio y para poder recibir plenamente, para poder acceder a un nuevo comienzo, para poner un punto final con gracia y para poder extraer todos estos aprendizajes de todas las cosas que estamos viviendo. Así que aprovechen esta energía en donde sea que vivan, utilicen el uso horario suyo. Cada una puede hacerlo a sus 11 y 11. Es un portal que también tiene como que 2 semanas antes y 2 semanas después que dura, si no estoy mal. Pero en los horarios también, yo soy un montón de angel numbers, por eso fue como que dije, no, quiero hacerlo a las 11 y 11, y a las 11 y 11 de la noche también pueden hacer algo en su
contestó a las 11 en su zona horaria y ya. Así que bueno, vamos a empezar con esta pequeña Embody Meditation para poder aprovechar toda esta energía. Quiero que pongan una manito en su pecho y otra en la boca del estómago y vamos a empezar a respirar profundo y pausado. Inhalan, sostengan el aire, exhalen, una vez más, inhalen, exhalen, y quiero que en cada exhalación expulsen y boten y suelten todos los deberías, los pendientes, las cosas que tienen por hacer, y se anclen a este momento. Quiero que inhalen paz, tranquilidad, ligereza. Y con cada exhalación van soltando lo que sea que les preocupe en este momento, lo que sea que esté en su mente, solo suelte. Y por favor, lo último que quiero que suelten es la expectativa. Cualquier expectativa, juicio, condicionamiento que tengan de este momento, de esta Embody Meditation, de este ritual, lo vamos a soltar y lo vamos a destruir y a descrear. Y todo lo que lo impida, pop y pop. Y quiero que permitan a cada célula de su cuerpo recibir la información que necesite en este momento. Seguimos con los ojitos cerrados y quiero que empiecen a hacer con sus manos puño y empiecen a dar toquecitos desde las pantorrillas, si alcanzan sus pies, las pantorrillas, las rodillas, las piernas, su cadera, su vientre. Van subiendo. Quiero que hagan por todo su estómago, sus costillas. Sienten cómo su voz empieza a vibrar. Van siguiendo dándose topecitos por el pecho, por la garganta. Y si cualquier emoción quiere salir, dejen que salga. Yo tuve una noche bastante dura con la luna, entonces estoy como que con ganas de llorar por todo. Dejen que salga, dejen su cuerpo procese. Y si salen lágrimas, déjenlas, hagan más topecitos. Sientan la vibración y van a hacer topecitos en sus brazos, en sus codos, antebrazos. Vamos a hacer las muñecas. Con las yemitas de las manos vamos a empezar. Con las yemitas de los dedos vamos a empezar a hacerlo por el cuello, la cara, la barbilla, arriba del labio, las mejillas, abajo del ojo, al final del ojo, al principio de la ceja, en topecitos, en la coronilla, la parte de atrás de su cabeza, en la parte de atrás como de sus orejas, ahí tenemos unos puntos súper, súper importantes. Bajan por su cuello, en la clavícula, y respire. Quiero que sientan toda esa vibración en su cuerpo. Quiero que sientan la magia que tiene su cuerpo para procesar energía. Sientan esa vibración que se genera. Es su cuerpo moviendo energía. Es su cuerpo alquimizando todo lo que les cuesta. Todo lo que les aleja de su esencia. Y con esa vibración, quiero que sientan cómo cada vez se hace más potente. Y más potente. Y más potente, y les eleva porque cada vez se sienten ligeras, porque cada vez
se conectan más con su esencia y se sienten en paz, tranquilas, ligeras. Y mientras están elevando, están en una burbuja que les llena de seguridad, de confianza, de certeza. Y les lleva a su lugar favorito de la naturaleza. Llegan ahí y empiezan a caminar. Empiezan a caminar y quiero que perciban cómo huele su lugar favorito. Cómo se siente su cuerpo. Están usando una ropa cómoda, ligera, que les hace sentir tan conectadas con su cuerpo. Tan cómodas en su piel. Y están caminando. Y escuchen qué sonidos hay. ¿Es el mar o la montaña? ¿Cuál es la temperatura en la que ustedes se sienten felices? ¿En la que ustedes se sienten cómodos? Arrastrarla. Y la van a arrastrar. Y van a ver al fondo un banco. Un banco con un pozo vacío. Y la van a llevar ahí. Y cuando la abren, se dan cuenta que está llena de todas esas situaciones que les pesa, que les molesta. De todas estas cosas de su día a día, pequeñas o grandes, todo importa si es importante para ti. Está llena de esas cosas que les preocupan, de esa situación que les duele. Y la van a ver. Y quiero que se den cuenta cómo se siente su cuerpo. Cómo se siente teniendo en sus manos esa relación que ya no funciona. Esa relación en la que haces de todo para que permanezca en tu vida. ¿Qué siente tu cuerpo? ¿Siente miedo, angustia, estrés, ira? ¿Qué siente? ¿En dónde se siente? ¿A qué te recuerda eso? Si no es una relación, es el trabajo que no te gusta. Es tu cuerpo. Es una parte de tu cuerpo que no te sientes bien. ¿Qué quieres, como sea, cambiarlo? O quizás es algo de tu día a día. Responsabilidades que no son tuyas. Culpa por no ser o hacer ciertas cosas. ¿Qué es? Quiero que mires todo. Y mires cuál es la situación que está más pesada. ¿Cuál es la situación que está drenando tanta energía en ti? Y fíjate qué produce eso en tu cuerpo. ¿Qué quiere hacer tu cuerpo? ¿Quiere llorar? ¿Quiere golpear a alguien? ¿Qué quiere? Pero siente cómo estas situaciones que no te pertenecen ya, que ya no están alineadas de esta versión que tú quieres construir, generan contracción, generan pesadez. Siente cómo tu cuerpo te muestra que no se siente bien para ti. Vamos a respirar. Y vas a ver cómo viene a ti alguien súper emocionada. Súper emocionada y te agradece y te da un abrazo. Y tú sientes una paz, te sientes en calma. Sientes una tranquilidad increíble cuando esa persona te abraza. Y te parece extraño porque no entiendes, no sabes quién es. Y tú tienes muchas emociones contraídas y de todas estas cosas que te pesan. Pero esa persona te hace sentir en calma.
te hace sentir tranquilidad, te brinda certeza, seguridad y confianza. Y te ayuda a sacar de tu maleta todos esos bloques. Todos esos bloques que representan responsabilidades que no son tuyas, que representan relaciones que ya se sienten pesadas, que representan partes de ti que detestas y que luchas constantemente con ellas, que representan algo que te preocupa, que representa algo que está fuera de tu control, lo que sea que sean tus bloques, por favor deja que ella te ayude a sacarlos. Y con su ayuda van haciendo espacio y los van sacando y los van a lanzar a ese pozo profundo que está ahí. Ese pozo profundo es el universo. Van a lanzarlo ahí porque el universo va a hacer que, el universo, Dios, o lo que sea que creas, va a hacer que estas situaciones se resuelvan. Que regresen a quien sea que sea responsable con conciencia para que tenga la capacidad de procesarlos. Pero tú suéltalos. Suéltalos, por favor. Déjalas en ese pozo. Permítete que esta persona que vino a ti te ayude. Suelta. Suéltalas y mira cómo se van. Cómo se esfuman, cómo desaparecen. Y cómo cada vez que lo hacen tú te sientes más ligera. Siente cómo esa vibración de tu cuerpo empezó a cesar. Y siente cómo el latido de tu corazón se va haciendo cada vez más calmado. Cómo tu respiración y cómo tu cuerpo se siente más ligero cuando tú no cargas con absolutamente nada que ya no es tuyo. Que ya no se requiere en tu vida. Y te sientes súper agradecida con esta persona que vino a ti. Que vino a ti, te ayudó y te permitió soltar eso. Que te dio esta seguridad para liberarte de estas cosas que no son tuyas. Y le vas a dar un abrazo y le vas a agradecer. Y le vas a ver a su cara. Y ahí te das cuenta que eres tú, que es tu versión del futuro, que está radiante, que está llena de seguridad, de confianza, que está libre, que no carga absolutamente nada que no le contribuye a su más alto bien. Y te das cuenta que esa versión ya vive en ti. Y que está disponible para ti. Y que tiene toda la sabiduría, todas las respuestas, todo lo que necesites para transitar este camino. Para transitar lo que sea que estés viviendo. Y te ayuda a poner la mochila. Y esa mochila se siente ligera. Y en esa mochila, juntas, ahora pueden elegir. Y pueden elegir lo que sea que deseen, porque no existen límites, no hay imposibles. Y justamente con la energía de este portal, se millonplican las posibilidades para que cualquier deseo que encienda tu alma se haga realidad. Así que tómate un momento y camina junto a ella, dale la mano. Y disfruta en la vista. Siente lo rico que se siente y ligera. Y quiero que visualices. ¿Qué quieres crear? Y si no sabes exactamente lo que quieres, te acabas de dar cuenta de lo que no quieres cuando lo soltaste. Simplemente mira cómo te quieres sentir. ¿Qué dice esa versión de ti del futuro que ya tiene y siente todo lo que tú quieres? Respira profundo y disfruta. Siéntelo en tu cuerpo.
Siente cómo tu cuerpo te permite acceder a todo lo que requieres. Cómo tu cuerpo es capaz de desarrollar cualquier fortaleza interna que requieres para moverte al lugar que sueñas. Una vez más, inhala profundo. Exhala. Y poco a poco vamos a ir moviendo de nuevo nuestras manos. Y vamos a tocar, vamos a hacer esto para los que me están viendo, pero como que agarrar fuerte tu cuerpo desde las piernas y va respirando profundo y pausado. Las pantorrillas, las piernas, el vientre, la pancita, el pecho. Es como que te estuvieras agarrando algo. Los brazos, las manos, el cuello, la cara. Tópate la cara despacio. Qué delicioso. Siente lo rico que se siente tocar tu cuerpo, sentirte en calma. Darte este momento, calmar tu sistema nervioso, darte una pausa para ti. Inhala profundamente. Y vas a abrir los ojitos. Vas a seguir respirando. Y solo vamos a hacer una última oración antes de terminar este Embodied Meditation. Y vamos a pedirle. Dios, inunda mi corazón de paz, mi mente de claridad y mi cuerpo de energía. Báñame de fe y confianza y dame la mano para transitar este nuevo comienzo, para transitar este final con paciencia y serenidad. Universo, estoy lista. Estoy lista para el final de un nuevo comienzo. Estoy lista para desprenderme y soltar todo lo que ya no quiero, lo que ya no se siente ligero. Y estoy lista y ahora acabo de hacer espacio para recibir todo lo que mi corazón anhela. Gracias, gracias, gracias. Porque sé que tú traes a mí muchas sorpresas, magia y muchos milagros. Hecho está, hecho está, hecho está. Qué rico se siente, ¿no? Les juro que, ay, me siento tan ligera y wow, esta es la capacidad de su cuerpo. Me encanta cómo se siente la vibración, me encantan estos ejercicios somáticos que es justamente lo que nos permite acceder a esta capacidad de alquimista, lo que nos permite acceder a nuestra sabiduría divina. Y es esto lo que nos va a permitir transmutar las situaciones más pesadas en nosotros. Así que aprovechen este portal, háganlo y ahora vayan a hacer journaling, vayan a mandar una nota de voz, como les decía. Mírense al espejo, graben un manifiesto, escúchenlo, pero hagan que todo esto que movimos, todo esto que estamos haciendo, que todo este portal y esta energía que estamos moviendo se manifieste en su realidad externa. A mí me gusta ponerme una velita, ponerme a escribir y lo más importante que quiero que hagan en ese ritual es poner una acción. ¿Cómo se van a mostrar a ustedes, a demostrar a ustedes, a crear evidencia de que esto que solté, esto que quiero lograr, ya es parte de mi día a día? Si, por ejemplo, quieres soltar, sientes que una relación te genera mucha carga, coge y sal y busca una piedra y bota la piedra a un río. Haz cosas que físicamente le demuestren a tu subconsciente que lo que estás haciendo, el trabajo interno que estás realizando, se manifieste externamente. Y listo. Espero que les guste. Compartan con quien sea que los necesite. Cualquier duda que tengan, aquí estoy.
Les mando un fuerte abrazo y feliz 11-11. Gracias a todos los que me acompañaron.